Gracias, Claudia. Buenas noches. Pues en efecto, el Cervantino continúa. Un festival que, como su nombre lo indica, es internacional. Y es por ello que hoy les queremos presentar, el equipo de Canal 14, un espectáculo que viajó desde Grecia para llegar aquí a uno de los recintos más importantes de este estado de Guanajuato. Se trata del espectáculo Orientación Transversal, una obra que muestra la relación entre hombres y mujeres a propósito de nuestro mundo actual. Suena bastante bien, pero recordemos que este festival también tiene un invitado nacional y en este 50 aniversario se trata de la Ciudad de México. Y es por ello que la banda musical La Chilanga Banda Café Tacuba se presentó en la Alhóndiga de Granaditas con sus más emblemáticos temas. Pero bueno, para no hacer más larga esta presentación, veamos lo que les presentamos. Dimitris Papaioanu es un artista performático que ha roto las fronteras de las artes escénicas. Es el creador de producciones teatrales en las que mezcla teatro físico y danza experimental. En 2004 su talento hizo brillar los ojos del mundo al dirigir las ceremonias de apertura y clausura de las Olimpiadas. Por primera vez viaja desde Grecia a México. En sus maletas empacó su obra más reciente, Orientación Transversal, un espectáculo que a través de la danza invita a reflexionar sobre la humanidad, sus mutaciones y relación con nuestros antepasados. Los 105 minutos en escena le valieron a Orientación Transversal los aplausos de pie del público de más de 2 minutos. Algo que comparte Papaioanu con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato es el reconocimiento internacional. Músicos que acompañaron a la banda originaria de Ciudad Satélite, Café Tacuba. A través de un concierto por demás elegante, los Tacubos hicieron un recorrido musical por sus más de 30 años de trayectoria. Catorce años pasaron para que la banda volviera a participar en la Fiesta del Espíritu. Este año, a una sola voz se corearon sus canciones en la Alhóndiga de Granaditas, espacio que amenazaron con volver. Con información de Itzel Díaz, Canal 14. Claudia, este festival está dirigido para niñas, niños, adultos mayores, y es por ello que los invitamos a que no se pierdan lo que les presentamos el día de mañana, porque va para todas las edades. Aquí continuamos en el Cervantino, transmitiendo desde Guanajuato. Regreso cámaras y micrófonos al estudio.